Antes de empezar con el video, quiero mostrarte que en AliExpress las tiendas por estas fechas han estado haciendo estafas. Por ejemplo, acá hay una persona que pues ha comprado un teléfono, no es el caso de este video que vamos a hablar, pero miren lo que le hicieron a este sujeto. Le mandaron azúcar, un kilo de azúcar. Bueno, espero que te quedes en este video para que yo te pueda instruir un poquito y pues no puedas caer, ¿no?, en este tipo de prácticas, tiendas estafadoras. Disfruta del siguiente video, hasta luego. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Vamos a tocar un tema de celulares que venden en la plataforma de AliExpress, y pues muchas tiendas están aprovechándose de estas fiestas para cometer delitos y estafar a las personas, ¿ya? Estamos el día 27 de diciembre, ¿ya? Nosotros ya hemos tocado sobre el celular, el Poco X3 Pro, me parece, ¿sí? Y pues esta es otra tienda, como muchas tiendas pueden vender. En este caso, pues vamos a ver este tema porque me han pedido, ¿no?, que lo vea, me han dicho qué opino de esto. Entonces, miren, de casual, ¿cómo decirlo?, ¿no? Está muy marketeadito ahorita, ¿no? Porque está en la zona de pediditos, está pedido. Entonces vamos a ver si es confiable o no es confiable esta tienda. Miren, ya tiene la marca, tiene velocidad de envío, comunicación con el cliente, pero escuchen algo bien claro. La comunicación no significa que las tiendas salen a favor de la persona. Hay personas que me dicen, oye, yo he visto una tienda que tiene 4.9 y eso no hace que la tienda sea pues sincera. Bueno, vamos al tema. Estreno mundial, dice, versión global Poco M4 Pro 5G. Bueno, acá vemos el smartphone, ¿no? 4G, 64G, 6G, 128, bueno, las dimensiones y etcétera, ¿no? Acá pueden ver las características, ¿no? Precio final 180, en soles peruanos 888 soles, ¿no? Ustedes pueden seleccionar acá con glass y toda esa nota, y va cambiando los precios cuando uno selecciona el equipito, ¿no? Poco M4 Pro 5G de 4 GB 64, parece que está más o menos, aunque este, miren, este está mucho mejor, de 6 más 128. Entonces es tentativo para las personas, eso es un Power Black todavía. El otro es color blue, me gusta más el Power Black. Pero vamos al meollo del asunto, vamos a ver si es confiable o no es confiable esta tienda. Acá te pone, ¿no?, las propiedades: un procesador MediaTek Dimensity 810 octa-core. Me parece que realmente el procesador MediaTek es interesante, ¿no? Ha causado un gran impacto dentro del negocio de los celulares, ¿no? Hay muchos que prefieren otros modelos, otras marcas, Snapdragon, ¿no? Pero en realidad hay que buscarle las eficiencias y los rendimientos, y es un poco más complejo, ¿no? Entonces eso no vamos a tocar acá. RAM marrón, acá vemos, interesante, ¿no? Me parece una delicia, ¿no? Negro, potente, bueno, son los colores que hay. La pantalla, ven ahí, 6.6, la frecuencia, miren, 90 Hz, ¿ven? Interesante. La batería de 5000, en los otros videos hemos visto también las baterías, ¿no? Te ponen 5000 y todas estas cosas, ¿no? Pero al asunto del asunto es lo que vamos a ver. Acá ven los modelos. Cualquier ciudadano viene, se queda maravillado, ¿no?, al ver esto. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso el equipo! ¡Qué hermoso! Acá pueden ver que está produciendo pues en gran escala. Es un Poco M4 Pro 5G. Bueno, acá está el MediaTek, el Dimensity 810, hermosa presentación. Vamos a seguir bajando. Miren, un proceso de 6 nm eficiencia energética de gama alta. Miren, qué hermoso, gama alta, prácticamente 2.4 velocidad del CPU, 8 núcleos. ¿Qué podemos pedir, no? O sea, es un señor procesador. Carga rápida, bueno, 5000, pues, ¿no? Ustedes saben, ¿no?, lo que son 5000, ¿no? Va a tener pues horas de horas ahí prendido al equipo, ¿no? Días. Bueno, eso es para toda la gente que está ahí haciendo algo en su celular. Bien,
Entonces tú miras, ves todo esto y luego llegas a este punto que ustedes deben tomar en cuenta. Ya este punto es crucial, ya. Pero antes de ver esto, así veloz, tienen que ir acá y también esta información de business, información de la tienda. Esto como que ya pasó de moda. Antiguamente era valorable esto. Ahora cualquier delincuente lo tiene. Mueves a la derecha, verificado, te sale el nombre de la tienda, la empresa y bla bla bla, ¿no? Ahora cualquiera lo tiene, ¿no? Vayan a creer que ahora eso es una garantía. Hoy en día eso no es garantía de nada. Bien, vamos a ver. Volvemos a las valoraciones, que es lo más importante, el trato del cliente. Tienen que buscarlas de una estrella. De ahí ustedes van a ver las fechas, las fechas, las fechas, las fechas. Miren por acá, no hay 50 megapíxeles, solo 13. Por ahí empezamos mal. En los otros videos también ya hemos hablado por qué pasa esto. El frente, miren, 5 megapíxeles. Ordenó, wow, esto el procesador no es Dimensity 810, sino Dimensity 700. Eso también en los otros videos que ya hemos hablado de los equipos, cómo hacen las estafas. Ya les he mostrado qué tipos de programas no pueden instalar en su equipo, ¿no? Y pueden ver si de verdad les están dando el procesador, la memoria, la batería, a la cámara. ¿Por qué? Porque estas personas lo configuran el programa y tú cuando lo pones a modo de fábrica, nuevamente lo formateas el sistema operativo, vuelve a cargarse con todos esos detalles que ellos te pueden poner, ¿no? Te pueden poner el procesador que salió el día de ayer. En total es un procesador de hace 20 años, ¿ya? Entonces tengan mucho cuidado, ¿ya? Bueno, acá vemos otro. También tienen que apoyarse con la traducción. En este caso, miren, 6 de diciembre, la fecha acá, acá 7 de diciembre, está fresquecito. Miren, 7 de diciembre, acá 6 de diciembre. En ruso pueden usar el traductor y esto. Acá dice terrible entrega, ordenó 13, 11 por entrega, empresa, la mercancía llegó 17 de 11, llamó el robot y prometió la entrega. Parece que hay un problema, ¿ya? Pero vamos a seguir. Cada uno tiene sus problemas. Una pregunta: la dirección exacta no está indicada donde tomar la respuesta. No recomiendo ordenar a través de la entrega expresa. Bueno, son cosas, ¿no? En lugar de Popo, envió rápidamente 10. Bueno, abrió la disputa, devolvió 2.600. Ahora voy con Remy. Esto es un caso muy extraño. El ver que haya devuelto el dinero no es no es, por así decirlo, no es común. No es una práctica de hoy en día. El que te devuelva el dinero es un milagro. Ya en AliExpress esto no pasa. Yo tengo muchos artículos que he comprado, una cantidad enorme, y pues nunca devuelven. Así le muestras videos y fotos. La tienda hace cosas sucias, los teléfonos no llegan o vienen otros modelos que los de la orden. Bueno, entonces es por acá. Cuando no llega, te da una incidencia. Por ejemplo, está una tienda, te voy a contar un caso rápido. La tienda le manda al centro de clasificación, a un transportista lo lleva a su centro de clasificación para que almacene el paquete. Luego el transportista de ahí saca, pues el motorizado saca el paquete y a veces hay una incidencia de que lo perdió. Entonces puede ser que por ahí puede haber un reembolso, ¿no? Pero cuando lo muestran como incidencia de haber sido perdido, si no, y eso no te devuelven. Entonces parece que por acá va el asunto, ¿no? Porque acá dice que no llegan y, como dice la bandera RU, parece que no le llegó, abrió la disputa y le devolvió el dinero. Bueno, acá dice: le advertí que mi cuenta había sido invadida y les pedí que no enviaran nada, incluso si lo enviaron. Bueno, qué cosas habrá hecho, ¿no? Terrible entrega express larga, no hay content, no estoy contento. Bueno, es por la fecha, el tiempo. AliExpress es un fraude, todos los pedidos con descuento se cierran sin explicar las razones. El dinero no se devuelve dentro de 2 o 3 semanas. Apartados del lado de un bueno llamado. Bueno, es verdad, el dinero no se devuelve. Bueno, es la opinión mía y están viendo de ahí de un ruso. Ya, entonces vamos a seguir viendo todo esto. Hay que ver, ¿no? ¿Qué es lo que hace la tienda? Hasta ahorita está media caída. Sigue diciendo que hay un fraude. El vendedor envió una versión no rusa a Rusia. Ah, si se dan cuenta, esto también tiene que darse cuenta. El detallito es que el equipo también está siendo ofrecido también para Rusia, ¿ya? Eso también tiene que tener cuenta, ¿ya?
el teléfono móvil se rompió en la lista, no hizo nada, el vendedor no contestó mi mensaje. Bueno, pasa, el producto está defectuoso, no importa. Bueno, hay gente que no le importa, ¿no? Hay algún problema, se lo tienen que tragar porque devolver el producto le va a salir más caro. Acá dice que esto es por los temas de los idiomas, ¿no? Como es ruso, es cosa de configurar, pero a veces le prometen algo y no es, pues, ¿no? Ellos venden, no le interesa, ¿no? No les da la gana revisar si tiene tu idioma. No recibió ningún regalo, aunque ordenó, bueno, los primeros por prometer algo. Bueno, es algo que le habrán prometido. Prometieron acá un regalo, también están diciendo, pero pidieron, al menos podrían poner el vidrio. El efectivo no fue confirmado. 187 es caro para este cuerpo. El teléfono en sí, excepto el sonido, el altavoz superior no se escucha. El efecto del estéreo es débil, los bajos no se sientan, la llamada es bastante silenciosa, no se escucha en el bolsillo, es necesario poner un tono de voz. Esto pasa, esto es muy verdad, muy, muy verdad, porque yo he comprado y he visto, pues, un equipo que personas han comprado y me han mostrado que los celulares, pues, son malísimos. Un mal vendedor no responde a los mensajes y los envía mal por correo holandés. También miren, estamos viendo acá cómo muestra, ¿no? Bueno, vendido, terminado envío, entrega larga. Bueno, el tiempo, estoy viendo que les molesta el tiempo de espera y esas cosas. Este vendedor, entonces, estamos viendo la forma de que demora, el producto llega defectuoso y no te devuelven el dinero, ¿ya? AliExpress es un fraude, todos los pedidos con descuento se cierran. Bueno, bueno, están ahí diciéndolo ellos. El vendedor es uno, envío hecho en lugar de smartphone. Miren esto. estas cosas son reales a mi forma de ser, porque ya estoy viendo demasiadas cosas estos días. Estoy viendo gente que ha abierto cajas, ha llegado kilo de azúcar. No sé si será acá. Bueno, vamos a ver, pongo solo una estrella por engaño. El vendedor escribió a la persona que ganó un regalo, el teléfono llegó sin un regalo. El vendedor y para la entrega 36 días brevemente no aconsejo esta tienda. Han estado dando regalos, pero qué tipo de cosas pone su gato. Y bueno, vamos a ver acá también en el idioma de los árabes, parece que también ahí está. No sé qué cosa se habrá quejado. ¿Qué se habrá quejado? Habrá estado dañado algo, ¿no? El teléfono, bueno, después de verificar, procesador MediaTek Dimensity 700, ahí está. Esto lo detectan ellos, esto también quiero mostrar. Ya no es una persona, ya son dos, y es una persona que ha mostrado de repente con el programa CPU Z o algún otro, ha visto que ya no es. Entonces, si no es esto, obvio que no va a ser la cámara, ya no va a ser igual la batería, ya no va a ser nada. Prácticamente es un teléfono armado a criterio de algún ciudadano y le he puesto, pues, un sistema operativo fraudulento. Bien, entonces ya puedo haberme dado la conclusión de que yo, la verdad, no recomendaría comprar en esta tienda, porque ya no es no es ruido. Esto, por ejemplo, para mí es contundente. Cuando dice el teléfono recibió después de verificar su programa AIDA, él usó el programa AIDA 64, entonces usó este programa, lo instaló apenas le llegó y verificó el equipo y le salió esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa esto? Yo le voy a decir lo que va a pasar. Esta persona, cuando toma fotos y toma capturas del programa al equipo, ya, y le mandas tus fotos, imágenes a la disputa, el ciudadano, el vendedor, te va a decir o va a responder: el equipo es tal como dice la publicidad. Te va a decir: no, formatea de nuevo, reinicia y toma la captura. Él te va a decir que tome la captura de lo que dice ahí en el programa, el sistema operativo. Hay que recordar algo: AliExpress me parece que no verifican personas capacitadas, ya, porque en estos temas nunca viene una persona y dice:
lo pasó a un programa y testeó y no es, entonces cáiganle encima a la tienda y pónganle esa sanción. No, no hacen eso. Simplemente viene un soporte al Express, mira, y luego pues como tú ya no le mandas las fotos que él te pide, ¿no? Que formatees y mandas, entonces al Express como dice, estás tratando de engañar, ¿no? Obvio, ¿cómo le vas a mandar pues fotos de un celular que formateas? Obviamente que te va a decir lo mismo, ¿no? Te va a decir las propiedades que son lo mismo. Prácticamente el engaño queda ahí. Así que caso cerrado, no recomiendo esta tienda. Confusión con el seguimiento. Miren, también es otra cosa. La carne en el camino es increíble, pero el dispositivo está bien. El embalaje, el colchón inflable, la bolsa de plástico ordinario. Bueno, estas cositas son lo de menos, ¿ya? Una bolsa te ponen inflable para que se proteja el equipo. Esto es lo de menos, ¿ya? Es una tontería, ¿ya? El equipo te puede llegar, pero lo que importa es lo que estás pagando. Pues tú estás pagando un dinero por obtener algo, y esas personas te están ofreciendo un superpoder, poderoso procesador de gama alta, que es un MediaTek, ¿ya? De Dimensity 810 octa-core. Ahora, por el precio que va, vamos a ver, 1000 soles. Yo creo que con 1000 soles, puedo decir algo, con 1000 soles, me parece que sí se podría encontrar. Me parece que sí se podría encontrar. A ver, uno que ensamble realmente un equipo ya, pues te lo podría armar, ¿no? Con el CPU de Dimensity. Le podría bajar esto, pues de repente a 4, me parece. Bajarle un poquito a esto. Y pues podría así encontrar, ¿no? Una relación costo-beneficio, ¿no? Y que sea real, ¿no? Bajarle esto, que sea real, ¿no? A mí me gustaría, ¿no? Que las personas o los ensambladores de ella, pues, ¿no? Te digan la verdad, ¿no? Yo pagaría, por ejemplo, feliz si me dicen el procesador es este, si me dicen que es esto, lo pagaría feliz, ¿no? No me importa mucho la batería, ¿no? Que llegue a sus 4, ¿no? O 2000, ¿no? Pero la cosa es que funcione esto, o bueno, 3000, ¿no? Que esto, que me digan 13, bueno, por ahora no, pero no me importa mucho, no me importa más esto. Pero hay usuarios que le importa más la cámara, ¿ya? Entonces hay que ver qué tienda, pues, es la que puede estar ofreciendo algo. Pero cuando vean ya esas cosas, que hay personas que le pasan el programa y escanean y dicen que no es el procesador y es otro, ya pierde total veracidad. Mi recomendación es no comprar, salir corriendo de ahí. Así que vamos a darle su merecido like, porque eso fue la detonante. Miren, veis, solamente dos, hay que darle acá su clic a eso, porque eso sí fue la detonante, la gota que derramó el vaso prácticamente. Bien, espero que les haya servido. Tengan mucho cuidado, estas fechas están robando, que da miedo. Buenas noches.